Repasemos rápidamente las emociones de mala reputación, cosa de que si es que aparecen en esta meditación, ustedes digan esto no es malo, esto tiene un significado. Entonces, ese significado, ya, ¿cuáles son las emociones desagradables? La tristeza. La tristeza significa que perdiste algo valioso. El miedo significa que podrías perder algo valioso. La rabia significa que sucedió algo que te parece injusto, entonces tienes que poner un límite. La culpa te dice que hiciste algo y sentiste que debiste haberlo hecho de otra forma o que debiste no haber hecho algo, entonces sientes que fuiste en contra de tus principios. Y bueno, raya para la suma, si en una experiencia nueva pasa algo similar, trata de no actuar de esta forma que te hace sentir culpable. La ansiedad es una preocupación del futuro, significa que tienes que enfrentar algo y no sabes cómo enfrentarlo, así que ese no saber te lleva a pensar que no hay nada que puedas hacer y eso te da ansiedad porque es como tenemos que estar preparados para esto que tenemos que enfrentar y no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? El asco, el disgusto, significa que hay algo que huele mal, que hay algo que va en contra de tus, como, en contra de tu salud. Algo te puede enfermar aquí. Te invito a ponerte cómodo o cómoda y a cerrar tus ojos. Vamos a hacer una cortita meditación para explorar nuestras emociones, reconocerlas, lo que sentimos y también recordar nuestras experiencias. Comprender que cada emoción está asociada a una experiencia y que cada experiencia se termina transformando en algún sentimiento. Vamos a empezar por sentir nuestro cuerpo. Siente tu cuerpo y siente tu energía. Siente cómo circula tu energía por tu cuerpo. Te invito a comenzar por sentir tu respiración. Puedes respirar como tú quieras, como sea cómodo. Sigue con tu atención el ritmo de tu respiración. Siente cómo inhalas y te llenas de aire. Siente cómo exhalas y sueltas todo el aire. Siguiendo tu respiración, te invito a recorrer tu cuerpo. Y así como el aire fluye por tus pulmones, siente cómo la energía circula por tu cuerpo. Siente tu energía en tus pies, en las plantas de tus pies, en las palmas de tus manos. Siente cómo tu energía circula por tu cuerpo de pies a cabeza, cómo va subiendo por tus pies, sube por tus pantorrillas, por tus muslos, llega a tu cadera, sube por tu ombligo, a tu cintura, en tu abdomen, en tus costillas, en tu pecho. Siente tu energía en tu espalda baja, en tus hombros, en tu cuello, en tu cara, en tu cabeza. Sintiendo este estado más relajado, dejando de lado lo externo, lo que nos rodea, lo que escuchamos, lo que sentimos desde nuestro exterior, te invito a concentrarte en tu mundo interior. Reconoce que existe todo un universo dentro de ti. Y como te comentaba, nos vamos desconectando del mundo exterior, pero también existe el mundo exterior. Reflexiona en quién eres en tu mundo interior y quién eres en tu mundo exterior. Cuando estás solo o sola, eres de una forma y cuando estás con alguien más o con más personas, somos diferentes. ¿Qué tan diferente sientes que eres o qué tan igual te muestras? ¿Es tu mundo interior? ¿Es tu mundo exterior un reflejo de tu mundo interior? ¿O hay algunas diferencias entre lo que sientes que eres y lo que muestras que eres? Puede ser que al pensar en estas dos imágenes de ti aparezcan algunas emociones. Reconoce esas emociones. Está bien sentir las emociones, no las juzgues, no las interpretes. No son malas, no son buenas. Cada emoción viene a decirte algo. Cada emoción te conecta con algo valioso para ti. Reflexiona en que cada emoción está relacionada a una experiencia.
lo que experimentas y cómo lo experimentas te hace sentir ciertas emociones. En este momento, en este estado, ¿qué experiencias recuerdas que has vivido? ¿O qué experiencias vas a tener? Reflexiona en las experiencias que tienes o que tendrás y qué emoción está relacionada a ellas. Quédate un momento aquí observando tus pensamientos y tus emociones. Si sientes que te distraes, mantén toda tu atención en tu respiración, en cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Este ritmo inconsciente de tu cuerpo te ayuda a mantenerte concentrada en este mundo más abstracto. Siente cómo las emociones también las compartimos. Cuando vives experiencias con más personas, es posible que todas las personas sientan emociones similares de esa experiencia. Después son esas emociones las que te unen a las demás personas. Piensa en las personas que conoces y en las personas que estimas, en el vínculo que tienes con ellos y en las emociones que los unen. Tómate un momento para recibir toda la información que tus emociones vienen a entregarte en esta meditación. Reflexiona una vez más en quién eres en tu interior y en cómo estás expresando ese interior en el mundo exterior. ¿Qué emociones están relacionadas a eso? ¿Cómo quieres expresarte? ¿Qué emociones quieres que te acompañen en tus experiencias? Tómate un momento para pedirle al universo sentir más de esas emociones que quieres sentir. E invítalo a que te ayude a soltar estas experiencias y estas emociones con una carga que ya no quieres seguir cargando. Te invito a sentir tu cuerpo una vez más. Siente tu energía circulando por tu cuerpo, en tus manos, en las palmas de tus manos, en tus brazos, en tus hombros, en tu cara, en tu cuello, en tu cabeza. Siente la energía en tu pecho, en tu corazón, en tu abdomen, en tus costillas, en tu espalda, en tu cadera, en tus pies, en tus piernas. Siente cómo la energía circula por todo tu cuerpo y cómo circula también alrededor de tu cuerpo. Conecta con todas estas sensaciones y entrégate a los sentimientos que sientes que tienes que sentir. Entrégate a tu camino. Y cuando estés preparado o preparado, te invito a ir volviendo ahora a este plano físico. Cuando tú quieras, abre tus ojos y vuelve aquí conmigo. Eso, amiga mía, amigo mío, fue una meditación para explorar un poco nuestras emociones. La verdad creo que salió muy interesante. Espero que hayas podido conectar con algo valioso.